Buenas tardes. El Servicio Nacional de Contratación Pública da la bienvenida a su rendición de cuentas 2022. Saludamos en la mesa directiva al economista Fran Valencia Macías, director general de nuestra institución, y al ingeniero Gonzalo Peña Herrera, subdirector general. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes y, a su vez, dar la bienvenida también a quienes se conectan por nuestras redes sociales y canales digitales. La contratación pública aporta el crecimiento del país a la reactivación económica de los ecuatorianos. Para esto, hemos preparado un video introductorio de nuestra institución. Vean. Te invito a conocer un poco más del Servicio Nacional de Contratación Pública del Ecuador. El SERCOP fue creado en octubre del 2013 con la promulgación de la reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y es la institución encargada de ejecutar las políticas de compras gubernamentales y de administrar el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador. Además, es el organismo que se encarga de la regulación, control, monitoreo y evaluación de la contratación pública que se ejecuta en todas las instituciones estatales. En los organismos de las cinco funciones del Estado, ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de participación ciudadana, en los organismos de regulación y control, en los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, municipales y parroquiales rurales, en las entidades creadas para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. Además, regula a los proveedores con capacidad para contratar con estas instituciones. En el 2022, la contratación pública representó el 22,7% del presupuesto general del Estado y el 6,6% del Producto Interno Bruto. Alcanzó los 7.698 millones de dólares durante el año 2022, es decir, se registró un incremento del 44,7% en relación con el 2021. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales, en Facebook, Twitter e Instagram, y conoce más sobre el SERCOP. Damos una cordial bienvenida al economista Fran Valencia Macías, director general del SERCOP, y al subdirector del SERCOP, magíster Gonzalo Peña Herrera Sarmiento. Buenas tardes con todos, señores delegados de diferentes instituciones, damas, caballeros aquí presentes, muy buenas tardes. Yo creo que es fundamental reconocer el trabajo de quienes lo han hecho en su momento. En este caso, hay un equipo de trabajo que aún continúa trabajando y que lo hizo en el año 2022. Por lo tanto, la rendición de cuentas va a estar a cargo de nuestro subdirector general encargado, don Gonzalo Piña Herrera, quien ha vivido todo el proceso en el año 2022. Sí. Quiero agradecer vuestra presencia, comentarles que estamos trabajando en algunos temas, particularmente en un acuerdo nacional de contratación pública, ¿no? De transparencia con diferentes instituciones desde el país. Queremos hacer algunas jornadas, algunos talleres, ¿no? Guiados por la Academia Nacional. Hemos conversado mucho con la Academia para poder recoger todas las iniciativas, ¿no? De toda la ciudadanía que representa a todos los sectores productivos del país que hacen contratación pública para, en la medida de lo posible, empezar a hacer cambios sustanciales de acuerdo a la normativa que nos permita en el sistema. Y aquello que no nos permite, generar un documento que pueda entregarse al señor presidente de la República, quien siempre ha demostrado y está presto a escuchar a la ciudadanía y a poder colaborar y coayuvar para que todos estos procesos salgan con transparencia. Insisto una vez más en agradecer vuestra presencia y los dejo con nuestro subdirector, Gonzalo Fernández. Muy buenas tardes con todos. Como dijo el señor director,
se trabajó en el 2022. Este es un trabajo realizado por el CERCOP, con nuestro equipo de trabajo. Todo lo que hicimos, estos retos, logros que se plantearon en 2022 y bueno, lo que está por venir, ¿no? En el resto, ustedes saben que la contratación pública es un trabajo del día a día, hay muchas cosas por mejorar. Sin embargo, lo hemos hecho, yo creo, de la mejor manera. Este es un resumen de la data que tenemos a nivel de la contratación pública. Tenemos 8.382 entidades contratantes registradas. Tenemos 394.455 proveedores, de los cuales el 53.77 están habilitados. Tenemos diferentes tipos de procedimientos de contratación, 8 de régimen común, 12 especial y 6 procedimientos especiales. Esto nos da un monto de contratación pública en el año 2022, como pueden ver, de $7,698 millones, y podemos ver un incremento respecto al 2021 de un 30.9%. Es importante recalcar esto porque, si bien es cierto, hemos crecido, pero también en el 2021 y 2020 ustedes comprenderán que veníamos de pandemia y nos hemos ido, como dice, regularizando en el tema de contratación pública a nivel de obras, a nivel de servicios, a nivel nacional, entre lo que son GATS, lo que es Estado. Entonces, vamos poco a poco invirtiendo en el país, comprando en el país, siendo la compra pública un catalizador de la industria, ¿no? Pues aquí, en el tema del resumen de gestión, hemos querido dar énfasis a lo que es la atención del usuario y también el posicionamiento que tuvimos a nivel internacional con el tema de la REIT. Entonces, estamos en la presidencia de REIT. Este es un nombramiento muy importante a nivel regional. Y bueno, pues lanzamos en el mes de julio el chatbot, que esto nos ha ayudado en excelente manera a poder realizar la atención al usuario. Hemos reducido también tiempos en el concepto en un 52% de lo que antes, cuando empezó la gestión de este gobierno, teníamos muchas horas de espera al usuario. Ahora ya la hemos reducido. Tenemos atención en ventanilla, también hemos reducido el 50%. Tenemos cero trámites pendientes. Esto es muy importante porque ha sido un trabajo, como quien dice, de igualarse el cuaderno. Como lo repito, veníamos de una pandemia, teníamos muchos trámites represados, pero al día de hoy estamos en cero trámites pendientes. Luego, en el tema de denuncias, es muy importante. Hemos presentado 38 denuncias en Fiscalía, las cuales, como ustedes comprenderán, no depende solamente de nosotros, sino también depende de ellos. Sin embargo, estamos en el tema para poder tener una transparencia y una ética en la compra pública. Y también tenemos, hoy por hoy, tenemos una certificación ISO y vamos por la certificación, plan de 1001, y vamos por la certificación 37000 a retomar esta certificación. Tomando en cuenta que hemos tenido una reestructura institucional, hemos tenido un nuevo estatuto que está entrando en vigencia, entonces vamos a certificar de acuerdo al nuevo estatuto a estas competencias con la 37001 en este año. Tenemos un nuevo reglamento, lo estamos analizando también con el tema de la normativa secundaria para mejorarlo y que sea más accesible al usuario. Tenemos desde luego la capacitación, como ustedes pueden ver ahí, tenemos 52.000 servidores certificados, tenemos 61.000 participantes en capacitación, tenemos la apertura en datos de la contratación pública y el datatón que lo trabajamos en mayo y julio del año anterior. En esta lámina mostramos cómo gastamos, ¿no? Del 2021, como les decía, de 5.300 millones a 7.700 millones, si lo redondeamos. Podemos ver en el color violeta o azul marino lo que gasta el gobierno central y sus empresas públicas.
Y en el color celeste, lo que gastan los GAT y también sus empresas públicas. Y en el color amarillo, lo que gastan el resto de entidades que conforman parte de la contratación pública, como son los consejos, el Consejo de Participación Ciudadana, el de Educación Superior, etc. Todo esto nos da una variación del 25.5% en el gobierno central, el 34.7% en los GAT y 39.1%. O sea, estamos casi al 90%, al 50% o 40%, perdón, de lo que hemos gastado de mejor manera y lógicamente eficientemente del 2021 al 2022. Creo que más bien le bajan esto porque no se va a ver aquí. O sea, no sé qué me dicen ustedes. Pero bueno, aquí vemos un poco más de cifras de la contratación. Tenemos los números de procesos de régimen común y especial. Como ustedes pueden ver aquí, la variación es importante. Tenemos que en el periodo de enero a diciembre de 2022 se publicaron 64.500 procesos, los cuales el 65.1 procesos fueron adjudicados. ¿Qué significa esto? Que de todo lo que se publicó, hubieron el 65% terminó con éxito hasta el proceso ya contractual de las entidades. Con lo cual quiere decir que se hizo un proceso de control, se hizo un proceso adecuado del uso del gasto público. Aquí pueden ver también las tasas de variación en porcentaje. Tenemos el 14% de adjudicados, 7.8% de desiertos o cancelados, que es lo que les comentaba, la etapa precontractual 43% y los terminados por una motivación redujimos el 3.4%. En esta lámina podemos ver en qué sectores se hizo o se realizó el gasto público en el año 2022 con respecto al 2021. Y ustedes pueden ver que el porcentaje de gasto, el monto de gasto, se incrementó. Sin embargo, no fue en términos generales muy diferente al año 2021. Con lo cual, estamos en educación 14.7%, energía 7.8%. Otros 43 y en salud se redujo 3.4. ¿Por qué se redujo esto? Porque en el año anterior, en 2021, también se contabilizó el tema de la vacunación. Entonces, no es que se dejó de gastar mucho en salud pública, se gastó, yo diría que tal vez un poco más, pero había que restar el monto del tema de vacunación que tuvimos en el país. Este es el proyecto emblemático que hoy por hoy lo tiene el sector, es el proyecto de subasta inversa de medicamentos. Este proyecto comprende dos fases o dos etapas, el uno es de medicamentos y próximamente vamos a entrar en el de bienes estratégicos. Todo esto está lógicamente con el respaldo y el seguimiento de la vicepresidencia de la República y aquí podemos ver que tenemos a la fecha 401 medicamentos catalogados y tenemos un ahorro de 119 millones de dólares. Este ha sido un trabajo, como les comentaba, a través de un proyecto. Nosotros también tenemos en este proyecto una comisión que en esta comisión participa en otras entidades del Estado, pero es un trabajo arduo. Básicamente esto se lo ha realizado en tiempo récord. Los primeros medicamentos catalogados y seguimos día a día incrementando esta cifra y posteriormente, como les decía, en el mes de septiembre vamos ya a entrar con la catalogación de bienes estratégicos. Como términos generales, pues nosotros estamos en nuestro plan estratégico, tenemos tres ejes principales que son la eficiencia, la transparencia y la concurrencia. En el tema de eficiencia, pues tenemos, como ya les dije, el tema de catalogación, tenemos ya actualizaciones de los catálogos, tenemos el proyecto del SIGEME, SIGVES, que son medicamentos y bienes estratégicos, tenemos también el tema de compras públicas sostenibles, que lo estamos trabajando, este es un tema
innovador, si se puede decir así. Es un tema nuevo que lo estamos incorporando dentro de la normativa secundaria y también, desde luego, está en una ley orgánica, compras públicas con enfoque de género. En el tema de transparencia tenemos el ENICOP, tenemos el sistema de control, datos abiertos, analítica de datos, y lo que es en concurrencia tenemos la simplificación de pliegos, cambios normativos. Esto es lo que se ha realizado brevemente. Ustedes comprenderán que estamos en un periodo de transición. Esto es lo que se realizó en el año 2022 con el apoyo de todos ustedes, de todos los que conformamos el sector. Y pues vienen nuevos retos en este nuevo año. Muchas gracias. Agradecemos al economista Frank Valencia Macías y al magíster Gonzalo Peñerrera por sus intervenciones. A continuación, daremos paso a las preguntas que desee realizar el público en general y a los asistentes a través de las redes sociales. En caso de haber alguna pregunta, tal vez pueden realizar... Que alcen la mano si desean realizar alguna pregunta, por favor. Sí. El Servicio Nacional de Contratación Pública agradece a todos por su asistencia e interés al evento de rendición de cuentas. Damos por terminado el evento y con todos muchas gracias.